Sí me da miedo cómo morir, ¿no? Porque quizás es como un problema mío el morir asfixiado, por ejemplo, eso me sería una desesperación muy grande. Pero a la muerte en sí, pues no, para allá vamos todos, tengo conciencia de eso. Pero sí, el cómo sí me da terror. Apenas me enfrenté a esa situación por una de mis hermanas y me causó un gran dolor. Mucho antes ya había pensado qué era la muerte, qué se sentía, cuándo llegaría. Unas veces me daba miedo, otras veces dije, es parte de la vida. A mí me da miedo el dolor, el sufrimiento a un ser querido. Y es justo lo que estoy viviendo. Sé que me va a venir un día y un día me va a llevar. Pero para cuando ella llegue, yo ya habré vivido. La muerte me hace pensar sobre el valor de la vida y el valor de mis seres queridos. A veces me da miedo pensar que es algo pues que no conozco, que no tengo idea que sea, que me aterra pensar que un día llegará y me llevará. Algunas veces eso es lo que pienso, pero otras veces pienso que es un estado tan natural como la vida, que la vida es tan floreciente, tan hermosa, tan bella para vivir, que el final de esa belleza, pues es la muerte, porque la vida también trae dolor, la vida trae enfermedades, la vida trae, pues muchas cosas que se anteponen a toda la felicidad o la buena vida. Entonces, la muerte, pues es algo que también el cuerpo necesita experimentar para descansar. Bueno, a mí la muerte me causa un poco de ansiedad, incertidumbre, temor, tristeza, porque a pesar de saber que ya no estaré, pues me preocupa el hecho de no volver a ver a mi familia, el estar con ellos o que ellos estén conmigo, el seguir pasando momentos juntos. Me causa demasiada ansiedad eso. Incertidumbre es una sensación un poco inexplicable. Para mí, la muerte es nostalgia, es dolor, es recordar lo que ya fue y nunca será. No me da miedo, nunca me ha causado miedo. Al contrario, cuando llegue el día en que ya no esté aquí, tal vez sea muy feliz. Muy buenas tardes, un gusto estar de nuevo contigo. Sí, espero hayas tenido oportunidad de haber escuchado estas expresiones, estas manifestaciones. Porque la pregunta es, ¿qué pasa por tu mente cuando piensas en la muerte? ¿Sí? Esas personas responden a este cuestionamiento y es un tema sobre el que hablaremos el día de hoy. ¿Sí? La muerte en la vida, ¿cómo nos relacionamos con esta experiencia? ¿Cómo vivimos con esta idea? Entonces, hablaremos un poquito sobre esto también, y sobre todo porque ya está cerca las festividades del Día de Muertos y cómo este tipo de ceremonias, de celebraciones, nos vinculan emocionalmente con las personas que ya no están. Entonces, te invito a que me acompañes durante esta hora. Entre la vida y la mente, te invito también a que puedas contactarnos a través de nuestro teléfono en cabina, es al 7444-855757. Puedes también, recuerda, seguirnos en las redes por RTG 97.7 Acapulco, por Facebook, por Instagram, en radio y televisión de Guerrero. Facebook e Instagram, y también te invito a que me sigas en mis redes. Me encuentras en Instagram como Guadalupe Delgado y en Facebook como psicóloga Guadalupe Delgado. Ahí puedes dejar tus comentarios, tus experiencias e incluso algo que te gustaría, algún tema que te gustaría que toquemos. Así que, pues vamos a comenzar con este tema muy interesante. Y la pregunta es esa: ¿a ti cómo, qué pasa por tu mente cuando se habla de la muerte? ¿Te da miedo? ¿No te gusta tocar el tema? ¿Te molestas con tu familiar? ¿Lo hallas innecesario?
o llegas a tener como cierta ansiedad, o de repente si llegas a tener periodos en donde te da miedo, ¿no?, pensar en la muerte y hacia dónde nos lleva este temor. Hay personas, probablemente entre tus conocidos, personas que vivan en ese estado, pues, de ansiedad, ¿verdad?, que tengan temor a enfermarse. Vamos a ir viendo poco a poquito los tipos de miedos que existen en relación a la muerte, ¿ok? Escuchar esta grabación se me hace súper interesante. Hay quienes dicen, bueno, a mí la muerte, sé que es una etapa en la vida, pero pues yo me enfoco en vivir, ¿no? Me enfoco en vivir. Entonces, ¿qué me gustaría que sepas? Hay miedo por no existir. A veces tenemos miedo solamente de pensar que un día ya no vamos a estar y entonces ya no voy a hacer lo que hago, qué va a pasar conmigo, me van a olvidar, ¿no? Hay muchos de este tipo de pensamientos. O tenemos miedo a, híjole, es que el proceso de morir, ¿cómo va a ser? De repente tenemos miedo a esas cosas que todavía no suceden y ya nos estamos preocupando o nos genera miedo esta parte, miedo a lo desconocido, ¿no?, a cómo va a ser esa experiencia. Al arrepentirnos, hay veces que tenemos miedo a no haber vivido lo suficiente y que no, al final no haya hecho lo que haya querido. Miedo al ya no estar con los seres que amo. Miedo a envejecer. Muchas veces el miedo a la muerte conlleva miedo a envejecer porque relacionamos la muerte con el envejecer. Entonces muchas personas viven la muerte, el miedo a la muerte, a través del miedo a envejecer. ¿Cómo tú lo ves? Cada uno de esos tipos de temores que tenemos acerca de la muerte nos llevan al cómo vamos a vivir nuestra vida, ¿sí? Depende de ese temor que tú tengas a la muerte o esa relación que tú tengas con la muerte, es el cómo vas a vivir tu vida. Porque si bien es cierto, es algo incierto, ¿verdad?, ¿qué pasa después de llegar a ese punto de nuestra vida? Pues es seguro, ¿no? Es seguro que vamos a llegar ahí. Pero entonces, si es seguro, ¿qué tendría que yo hacer en mi vida para mitigar ese temor a algo que es totalmente real? ¿Va a suceder? ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sabemos. Hay una frase que un día un amigo me dijo. Habíamos ido a la playa, recuerdo, habíamos ido a la playa y dijo algo que me quedó grabado. Hicimos como muchas actividades, fuimos a la montaña, fuimos a la playa, entonces muy padre, mucho contacto con la naturaleza, un día muy bonito. Y dice él, hoy podría morirme. Y yo así de, ¿cómo dices eso? Sí, sí, o sea, hoy es un buen día, si la muerte llegara hoy, me iría contento porque hice muchas cosas que me gusta hacer. Y me quedé con esa idea de jamás había reparado en algo así, ¿no? En un pensamiento sobre la muerte de esa manera. Sí, desde el punto en el que es algo que va a suceder y que me gustaría en mi vida haberla hecho, ha hecho cosas que me gustan, haber trabajado por mis sueños, pero no en el día a día, no jamás en decir, bueno, hoy me podría morir, ¿no? Entonces, cuando él dice eso, sí me caló y me dejó pensando por mucho tiempo. Y dice, sí, es cierto, si hoy llegara ese día de partir, ¿hoy sería un buen día? ¿O te hacen falta cosas por hacer que puedas hacer hoy? ¿Sí? Y es donde entras en esa conciencia de vivir en el presente, ¿no? Esa necesidad de vivir en el hoy, consciente de las cosas que tú quieres, que te hacen bien, ¿sí? Y revisar si hoy sería un buen día, ¿no?
hoy sería un buen día, o sea, ¿qué te faltaría? Y que a partir de esa reflexión, pues puedas tal vez ir replanteando tu vida, ¿sí? Tus acciones, el cómo te estás relacionando con los seres queridos y cómo te gustaría que tu vida concluyera en base a con esos vínculos. En relación a la muerte o sobre el miedo a la muerte, hay varias formas de temerle a la muerte y aquí se lo plantean las mismas personas que fueron entrevistadas al respecto. Y de las expresiones, lo que me quedo es, uno decía, es que me da miedo el pensar el cómo voy a morir, ¿no? Cómo es el proceso. Entonces, es importante que primero, si en ti de repente llegan estos pensamientos, hay que identificarlos, ¿sí? Y tenemos primero que aceptar que la muerte es un proceso, ¿sí? Es parte de nuestra vida, es una etapa, no es un proceso, es parte de nuestra existencia, que así como nacemos, morimos. Y aceptarlo es el primer paso, ¿sí? Saber que forma parte de la vida. Uh-huh. Alguien más decía, bueno, pensar en la muerte me hace pensar sobre el valor de la vida. Si decimos que la muerte es como el final de la existencia en este plano, entonces, entre el nacer y morir, ¿qué será lo más importante para ti? Ahora, cuando tú ya empiezas a ser consciente o te vas a dejar, te dejas llevar, dejas de lado tus deseos personales, tus anhelos, lo que es satisfactorio, vives por los demás, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Sí? Alguien más decía, me da nostalgia pensar, cuando pienso sobre la muerte me da nostalgia pensar en lo que fue y que ya no es. Esta persona pues hace referencia a que cuando piensa en la muerte, piensa en los que no están. Incluso dice en su respuesta, dice, no me da miedo, pero me da nostalgia, ¿no? Pensar por los que no están y que las cosas cambian. Entonces, cosas que van a ser seguras en nuestra vida, pues obviamente el que nacemos, el que morimos, pero también el cambio. Y el cambio en el lapso de nuestra vida es constante y eso implica también a veces ya las ausencias, el cuando alguien se tiene que ir y cómo afrontamos, cómo vivimos esta experiencia a la hora de dejar partir a un ser querido, ¿sí? Cuando nos resistimos a su ausencia, creo que es esta parte es la que muchas veces nos hace sufrir. Nos negamos, hay un proceso en el duelo, está integrado por varias etapas. Sin duda, el primero es, alguien me preguntaba apenas, oye Lupita, ¿y algún día se quitará el dolor? La verdad es que el dolor por la pérdida es inevitable. Duele la ausencia de alguien. El arrastrar el sufrimiento después de un largo tiempo, ese sí podría ser elección. Pero el dolor se mitiga. Lo que no se va es la ausencia de la persona. Siempre va a dejar ese espacio, pero debemos de ser conscientes que queda un espacio en una parte de nuestra vida en donde cabe el recuerdo de esa persona y que aceptar que hasta ahí fue su proceso y poder transformar nuestra vida. Cuando una persona se va de nuestra vida, empieza un proceso de cambio en el que ahora cambias tú también, porque ese tiempo que tú le dedicabas, las atenciones o la relación que tú tenías con esa persona y que ahora no está, te va a incitar a experimentar otra forma de vivir, ¿sí? A conocerte de una forma
diferente, hablando cuando la pérdida se refiere a nuestros padres, a hijos, que este es un dolor inevitable y el cual no me atrevo yo a decir que es algo que va a superarse fácilmente, ni que se vaya a mitigar ese dolor. Yo creo que sí, en ciertas pérdidas se aprende a vivir con ello, pero al final empieza desde esa aceptación y ese cambio en el ahora cómo vivo con la ausencia de esta persona, ¿sí? El aprender. Y bueno, cosas importantes con respecto a este miedo que podemos tener hacia la muerte es, primero hay que reflexionar sobre las creencias y temores, hacer conciencia, ¿sí? ¿Qué piensas al respecto y qué sientes al respecto? Te va a ayudar a empezar a prepararte o a explorar sobre ese miedo que tienes y accionar, ¿no? En el cómo necesitas cambiarlo. Un ejemplo, voy a replantearte, por decir un tipo de miedo, el miedo a la separación, ¿no? Cuando pensarte que un día el que yo muera o que alguno de mis seres queridos muera y ya no volver a verlo, ¿qué acción podría mitigar ese miedo y enfocarte más en algo positivo, en algo que en vida tú puedas disfrutar y no te quedes en el miedo a perderlo? Es disfrutar la presencia de la persona, ¿no? Es disfrutar el momento y el valor que le damos a las personas, ¿sí? Y siempre y cuando aceptando que en cualquier momento alguien de nosotros puede partir. Hay veces que muchas veces se recomienda y dices, oye, no te duermas enojado, no te duermas enojado con tu pareja, ¿sí? No te quedes enojado con tus padres o no te vayas enojado con tus padres. ¿Y eso qué implica? Pues una transformación personal, ¿sí? El decir, híjole, mi temperamento de repente me gana y me hace explosivo, pero también me da miedo a veces pensar en que un día ya no voy a estar cerca de los seres que amo. Entonces, ¿a qué te invita ese temor? Bueno, empezar a transformar esa parte de ti que pueda llevarte a una experiencia como esa, y entonces te invita a trabajar contigo y mantenerte en conciliación con los seres que amas, ¿ok? El miedo tal vez al envejecimiento, y esta parte pues es un proceso un poco más profundo también, porque es la autoaceptación, ¿sí? Tu autoaceptación en cada proceso de tu vida, y que cada uno de esos invita a que disfrutes la vida. ¿Qué es importante? Primero, pues tenemos que reflexionar sobre esas creencias que tenemos sobre la muerte, y aceptar a la muerte como parte de la vida es algo primordial, porque pues a partir de ahí, les decía yo, es el cómo vivimos. Así, la manera en que tú tienes, en el que tú te relacionas con el concepto de la muerte, es lo que te va a permitir vivir tu vida. Hay veces que gente, al pensar, tienen tan presente a la muerte desde un aspecto positivo que los hace disfrutar de la vida, como hay personas que le tienen miedo a la muerte, que deciden no pensar en ellas y negarse. El tiempo pasa, dejan de hacer muchas cosas que les gusta, ahí llegan hasta a no prepararse para esa etapa de nuestra vida, de tal manera que al final de la vida pues se experimenta como cierto arrepentimiento o cierta insatisfacción, pero tiene también mucho que ver con esa relación que tenemos con con la muerte. Y sí, experimentar la muerte a través de seres queridos es un proceso doloroso,
entramos a un duelo. En este duelo, ¿qué es importante que sepas? Pues obviamente el enterarnos, entramos en un estado tal vez de crisis o en shock, ¿no? Cada persona vive su duelo de manera diferente. A veces que las personas creen que una persona que no llora, entonces no le está doliendo su ser querido. Hay quienes pues tienen la facilidad para sacar su emoción, pero hay que ser respetuosos y ser conscientes de que cada persona procesa las emociones y esa etapa, ese shock, de una manera diferente, ¿sí? Llegamos a un punto en que nos negamos que la situación esté pasando, no queremos creer que es real, o sea, lo vemos como algo que no está sucediendo o nos hacemos a la idea de que la persona simplemente no está, ¿verdad? Podemos llegar a experimentar enojo, molestia ante tal realidad. Uh-huh. Y para llegar a un estado de depresión, ¿no? Llegamos a vivir o a experimentar la depresión por la pérdida de ese ser querido. Y en ese punto es bien importante saber que hay que buscar una red de apoyo. Puede ser desde a nivel profesional, a nivel espiritual, ¿no? Si practicas alguna religión, con tus seres queridos, para que pueda ser más llevadera esta etapa, que al final te lleva a un punto de aceptación de la pérdida o de la muerte de este ser querido, ¿sí? Y si el proceso se lleva de la mejor manera, esa experiencia nos da un aprendizaje. Y uno de los aprendizajes, pues, es el vivir a pesar de esa ausencia. Entonces, ¿qué es importante? Evitar hacer juicios sobre el duelo. El duelo es muy personal y cada quien lleva el proceso de la pérdida de un ser querido de una manera diferente. Siguiente, les decía, el que tú estés consciente del cómo vives tu relación con el concepto de la muerte, te va a decir mucho del cómo estás viviendo tu vida. Es importante que practiques la gratitud y esa habilidad de desprender. Tendemos mucho a engancharnos con las cosas, nos enganchamos con las personas, que eso también viene a raíz de temas personales, ¿sí? Miedo al abandono, pues ese comportamiento aprensivo que precisamente hace más dolorosas las experiencias de pérdida. Entonces, esto, más allá de tener relación con la muerte, tiene que ver contigo y el cómo tú estás trabajando con tu autoconocimiento y con tu autodesarrollo o tu desarrollo personal. Es importante que si tú estás en un proceso de duelo, busques apoyo y los recursos para poder sobrellevar esta experiencia de una manera más, con mayor acompañamiento, ¿sabes? Porque al final, como les decía al principio, el dolor es inevitable. Es importante también fortalecer tus vínculos, ¿sí? Emocionales. Yo creo que hay personas que cuando, y he escuchado estas expresiones, oye, pues yo le di en vida todo lo que pude, ¿sí? Me siento en calma, me siento tranquila o tranquilo, y di lo que podía hacer por esa persona. ¿Qué quiere decir? Esta persona fortaleció su vínculo emocional. Si no es tu caso, si tú ya viviste esta experiencia y tienes un sentimiento de insatisfacción, tal vez de culpa, es importante que lo trabajes, porque al final ya lo que pasó, lo que tú diste fue lo que pudiste dar en ese momento, ¿sí? Para esa persona. Pero
en el presente, en el ahora, hay más personas que te rodean, más personas que te valoran y a las que tú amas, y que vale la pena entonces tomar el aprendizaje, como te decía. Tomar el aprendizaje y decir, ok, voy a tratar de hacerlo diferente ahora, porque no quiero que esta sensación con la que yo me quedé a través de la pérdida de esta persona se vuelva a repetir. Y entonces me enfoco y acciono, ¿sí? ¿Qué es la diferencia entre quedarte con un sentimiento y hundirte en un estado de victimismo? Decir, híjole, me equivoqué, ¿por qué lo hice? Ah, ok, me duele que haya sido así, pero entonces ahora lo haré diferente por las demás personas que me importan, ¿ok? Es importante la meditación, la contemplación, para que conectes contigo, ¿sí? Para que puedas vivir en el presente. Y por último, generar tus recuerdos de una manera saludable, ¿sí? Puedes hacerlo para ti, crear en tu vida momentos o rituales con tus seres queridos que te lleven a dejar un recuerdo lindo. Ahorita ya en la próxima semana estaremos celebrando el Día de Muertos, en donde muchas personas conmemoran a los que ya se han ido. Hay diversos rituales, ¿no? Tal vez pones tu altar o tal vez vas a misa, no sé, dependiendo de lo que practiques, que esta no es como tal una práctica religiosa, sino ancestral, en donde se acepta la muerte como parte de la vida y en donde la base de esta práctica es la creencia de que nuestros seres queridos aún existen, pero en un diferente plano, y que en ese momento pues generamos una relación o una convivencia a través de esta celebración. Muchas personas van y los visitan en los cementerios, o creas tu altar en tu casa con las cosas que le gustan, y es una forma de recordarlos o de avivarlos. Entonces, ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran? ¿Qué recuerdos tienes de tus seres queridos? Te voy a contar una experiencia personal, y es como yo donde considero cómo se experimenta a alguien que ya no está, pero que lo puedes volver a vivir. Y voy a hablar de un tema muy personal. Mi mamá. Mi mamá perdió a su madre y a su padre. Ya tendría como 40 y tantos años cuando perdió a sus padres. Y entonces, mi mamá todos los días recuerda a su madre. Y cuando voy y la visito, siempre me dice, hija, ¿no se te antojan unos huevitos así como con cebollita y chilito como mi mamá me los hacía? Y le digo, sí, mamá. Y me hace, te voy a hacer unos huevitos o unas tortillas, así como mi mamá me los hacía. Y se pone a guisarlos. Y yo sé que mi mamá en esa experiencia está experimentando y vivenciando la presencia de su mamá, ¿no? Porque seguramente a su mente se vienen todos los recuerdos de esos instantes que vivía con ella. Seguramente viene el aroma de su mamá, el aroma de la comida, la visión del lugar, lo que sea que mi abuela le dijera en esos instantes y que fuesen agradables para mi madre, tanto que le gusta revivirla, y es la forma de vivirlo. O sea, tu cerebro, y esto lo voy a mencionar desde una forma, desde la neurociencia, en tu cerebro hay una parte que se graba lo que tú ves, ¿sí? Lo que tú ves se graba. Y cuando tú recuerdas, esa parte de tu cerebro se activa. ¿Qué quiere decir? Lo que tú veías lo vuelves a ver a través de tus recuerdos, a través de tus sensaciones. Entonces, por eso se dice que recordar es volver a vivir, porque para tu cerebro es repetir esa historia, ¿sí? Esa experiencia, eso que viste, ese olor, eso que sentiste, eso que escuchaste, hay una parte en particular que lo reaviva, porque solo tú lo conoces y lo vives, diferente a cuando tú te imaginas una escena
que no sucedió. Eso activa otra parte de tu cerebro, no la misma. Entonces, empiezas a sentir o a experimentar esas sensaciones. Por eso recordar es volver a vivir. Y aquí el punto es, ¿cómo tú recuerdas a tus seres queridos? Esa es una elección. Tú puedes recordarlos desde el lamento y la victimización de que ya no están contigo, o recordarlos desde qué dejaron ellos en ti y que puedas volver a avivar a través de tus recuerdos, a través de acciones que los honren, ¿sí? Y en esta experiencia del ritual del altar, en donde se pone lo que le gusta, porque seguramente cuando tú estás cocinando porque les gustaba el mole o el pozole, tú dices, ah, está esa persona presente, se está activando en ti su presencia, ¿sí? Todo eso que esta persona dejó. Entonces, para mí, la celebración del Día de Muertos es una gran oportunidad de conectar con los seres que amamos, con sus recuerdos, y traerlos. Pero lo puedes hacer, y seguramente entre tú que me escuchas, puede haber varios que sí lo hagan, y no solamente el Día de Muertos. Tal vez sea más frecuente, sea en tu día a día, que traigas a esas personas que amas de repente con las acciones, pero con esa gran alegría de su existencia en tu vida, ¿sí? Que es diferente al lamento de su pérdida. Decir, ay, él hacía esto por mí y eso me alegra, me hace sentir muy bien, o ella hacía esto por mí y entonces lo honro, la honro de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo elegimos experimentar la muerte en nuestra vida, ¿sí? Entonces, este programa es esta invitación a hacer conciencia sobre la muerte, sobre cómo es mi relación con ella, y tal vez una oportunidad para empezar a replantear esta relación y mejorarla. Y mejorarla para vivir de una mejor manera mi vida, porque tal vez no me había dado cuenta que por miedo a la muerte no pienso en ella y vivo como si no me fuera a morir, y estoy dejando de lado muchas cosas, ¿sí? Por miedo solamente a pensar que me voy a morir, y lo estoy dejando de lado. Acuerdos, mis hijos, no sé, muchas cosas. Ya después vemos, ¿no? Que si lo pensara y hiciera conciencia de que fue, ok, es algo inevitable y que no tengo día ni hora, ¿qué sí haría? O sea, hoy sería un buen día. Si hoy, si eres religioso y crees en Dios, y dijeras, oye, Dios o la vida me llaman, ¿estoy listo o estoy lista? ¿O es suficiente? Creo que no todos estamos listos para morir, pero, o podemos decirlo, pero creo que sí lo suficientemente satisfechos con nuestra vida para decir, ok, si hoy se va, yo no quisiera irme, pero he hecho todo lo que me he propuesto hasta la fecha y tengo más cosas o más razones para seguir viviendo con tal ánimo, con tal energía y con tal fuerza que me ayude a superar cualquier obstáculo. Pero hasta hoy mi vida ha sido de esta manera y estoy satisfecho. ¿Cómo ha sido tu vida? Sí. Te invito a la reflexión y que aprovechemos esta próxima celebración para replantearnos esto, ¿sí? Para mejorar nuestras relaciones personales, trabajar con nosotros tal vez para evitar o minimizar esos actos en donde, por no controlar mis impulsos o mi orgullo, me despido o me voy, yo te dejo de hablar por muchos días o muchos meses, o nos dormimos enojados porque no tenemos la capacidad de conciliar y separar una discusión o un desacuerdo de nuestro día a día, ¿no? Y empecemos a trabajar de esta manera. Yo espero que la información que te comparto sea de gran utilidad. Haciendo un recuento de lo que platicamos, pues hablamos de los distintos tipos de miedo, que es importante que lo conozcas, ¿sí? Miedo al no estar, miedo al cómo voy a morir, a lo desconocido, el miedo a la separación de tus seres queridos,
el miedo que nos da envejecer, por pensar que envejecer es ya nos acerca a la muerte, el miedo a no haber vivido, y que esto nos lleve a reflexionar sobre, ok, ¿cuáles son esas creencias que tienes? Y entonces tienes que aceptar la muerte como parte natural de tu vida, vivir en gratitud y en desprendimiento, mejorar tus vínculos emocionales, practicar la meditación para mantenerte en el presente y generar recuerdos lindos y saludables con tus seres queridos. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Te invito a que me sigas en mis redes, Guadalupe Delgado en Instagram y en Facebook como psicóloga Guadalupe Delgado. Nos vemos en la próxima emisión.